señores, les saludamos desde la ciudad de Alcañiz, situada a unos 100 kilómetros al sur de Zaragoza, unos 160 de Teruel. Estamos viendo ahora un plano general de esta ciudad de 14.000 habitantes, donde se va a disputar la séptima prueba de las 11 que componen el Nacional de Turismos, el Campeonato de España de Turismos. Estamos ya viendo el primero de los Alfa Romeo saliendo a esta pista urbana de Alcañiz, el único trazado urbano que queda en las competiciones nacionales, y curiosamente rápidos del calendario de turismos, curiosamente, porque normalmente los trazados urbanos son más lentos que los permanentes, pero en este caso en Alcañiz la pista es una de las más rápidas del trazado, con medias que alcanzan los 130 kilómetros por hora y dos puntos de 200 kilómetros por hora en el circuito de Guadalope, que ahora estamos viendo sobreimpresionado. ¿Cómo te parece, Pepe Díez, que van a desarrollarse estos entrenamientos con cierto dominio de los BMW en los libres de esta mañana? Sí, efectivamente, en los libres de esta mañana Pep Bassas hizo el mejor tiempo. Por otra parte, Pep Bassas es el último ganador aquí en el circuito de Guadalope. Ganó la carrera de turismos en 1992. Pep hizo esta mañana 1:54.856, a un promedio de 122 kilómetros, 240 metros a la hora. Segundo ha sido Luis Pérez Sala, que por otra parte es el líder del campeonato, un líder bastante holgado, merced a la ventaja que logró en las dos primeras carreras del campeonato, en las que se impuso, merced a un trabajo que estuvieron haciendo los hombres de Nissan a lo largo de todo el invierno. Antonio Albacete, que ha hecho un muy buen entrenamiento esta mañana también, a quien vemos en este momento en imagen, está segundo en el campeonato en este momento y puede tener también opciones. Este es, como tú dijiste, Lorenzo, un circuito realmente difícil, donde los pilotos tienen que tomar, porque aquí cualquier despiste les da contra los guardrails del circuito y puede provocar no solo accidentes. Estamos ya viendo en imagen el Nissan Skyline de Luis Pérez Sala. Luis Pérez Sala, que es líder del Campeonato de España de Turismos con 83 puntos por delante de Carlos Palau. Pérez Sala con el Nissan Skyline, el coche más pesado de este Nacional de Turismo. Es uno de los candidatos a la victoria aquí en Alcañiz, a pesar de que no la ha conseguido nunca hasta ahora. Es una de las asignaturas pendientes del piloto catalán. Pérez Sala dirigiéndose hacia la curva conocida como el embudo. Un viraje de segunda que se traza a 40 kilómetros por hora, 38-40, para meter en el que se encuentra ahora la Monegal y dirigirse hacia la corta trazado este de Alcañiz, extremadamente delicado, donde los pilotos toman serísimos riesgos, donde un mínimo error puede acabar o puede concluir la carrera de cualquier piloto y además destrozar el coche. Ahí tenemos Alfa Romeo de Luis Villamil, los dos Alfa mejorado mucho, Pepe, semanas han tenido una los coches italianos que se incorporaron al campeonato de España en, precisamente en esta carrera el año pasado, donde Luis Villamil tuvo muchos problemas con la temperatura de su coche, y este año, por lo menos lo que llevamos, han tenido muchos problemas de adaptación, puesto que estos coches, el 155 de cuatro ruedas motrices, es una evolución exclusiva para el certamen español. Los coches que corren en Italia y en Alemania, y que por cierto acaban de ganar en Alemania con las manos del italiano Nicola Larini, son evoluciones completamente diferentes del 155. Esa es la razón por la cual los hombres de Alfa Romeo, Luis Villamil, Adrián Campos y todo su equipo, han tenido más problemas, han ido más lentos desarrollando el 155 del certamen español. Precisamente Luis Villamil, que ha sido en los años anteriores un constante animador de este campeonato de España de turismos, incluso cuando hacía equipo Sala. Precisamente Luis, que así ha logrado en esta temporada un sexto, un séptimo y un décimo puesto, es uno de los tres pilotos que están en pista en este momento que ya han ganado este Gran Premio de Alcañiz. Luis 90, Josep Bassas lo ganó en 1992, y Rafael Barrio, que compite
con el coche número 8, que lo ganó nada más ni nada menos que en el año 1971, en los años heroicos de Alcañiz, donde evidentemente dos generaciones han estado presentes. Y Rafael Barrios, Rafa Barrios, para los amigos del automovilismo, está también presente con un triunfo en 1971 y compitiendo al mejor nivel en este momento. El mejor tiempo en lo que llevamos de sesión de entrenamientos es para el coche número 100 de Ignacio Goiburu, 1 minuto 51 segundos, 904 milésimas, bastante cerca del mejor tiempo del año pasado de Pasas en carrera, que fue 1.51.720. Carlos Palau es el segundo mejor tiempo hasta el momento, 1.51.972, Pasas 1.52.182 y Luis Pérez Sala, que está con 1.53.153. Es curioso porque Iñaki Goiburu, como decimos, es el hombre que ostenta de momento la pole position para la carrera de mañana. Sale en este premio de Alcañiz con un coche que pertenece a la escudería de Santa Lucía, es el BMW de Santa Lucía, y que hasta el momento han llevado Juan Ridruejo y después el francés Alain Ferté. Alain Ferté, que será el hombre que termine la temporada con este coche, no participa aquí en Alcañiz, puesto que debe acudir a la cita con el campeonato de la Copa Porsche, en el que es líder. Lo interesante del caso, Pepe, es que a pesar de eso, Goiburu ha cargado con los 20 kilos del handicap, de la penalización por resultados que le cayeron a Ferté por su resultado en Calafat. Así es, las penalizaciones en esta carrera y los cambios de reglamento que se vienen produciendo a lo largo de todo el campeonato han penalizado en este caso no solo al piloto que tú acabas de mencionar, sino también al equipo Ford. Tanto Carlos Palau como Jesús Pareja tienen 60 kilos de penalización por encima de lo que era normal hasta hace unas carreras. También se le ha permitido a Luis Pérez Sala, con el Nissan Skyline número 23, utilizar el tipo de brida FISA, que es diferente al tipo de brida homologado por la Federación Española de Automovilismo y que produce no menos de 25 caballos más. De esta manera están favoreciendo a Luis Pérez Sala, porque él también, evidentemente, en este circuito, por el peso de su automóvil, estaba bastante desfavorecido de antemano. Ahí estamos viendo precisamente a Luis Pérez Sala con el Nissan Skyline. Se mantiene quinto de momento, es el quinto crono. Ahora Pérez Sala ha sido desplazado hacia el sexto, porque Pep Pasa es ahora quinto. Antonio Albacete con el BMW del Central Hispano, 1 minuto 51 segundos 633 milésimas, es en este momento la pole position para la carrera de mañana. Ha desplazado a Ignacio Goiburu por prácticamente 3 décimas de segundo. Tercero es Palau, cuarto José Arqué con el Calibra, una actuación muy meritoria del piloto catalán, que es un piloto proveniente de los rallies y que este año está haciendo su primera temporada completa en un equipo oficial de turismos. Pues el crono de Antonio Albacete acaba de batir el récord de vuelta de Pep Pasas, que estaba en 1.51.720. Albacete con ese 51.638 acaba de batir el récord de Alcañiz, siempre, como decía Pepe Díez, teniendo en cuenta que Alcañiz ha sufrido modificaciones. Por ejemplo, incorpora dos chicanes que ya fueron diseñadas en la edición de 1992, pero que este año son un poquito más cerradas aún si cabe, para ralentizar la velocidad de estos coches, que, como decíamos al inicio de la transmisión, alcanza 200 kilómetros por hora, incluso lo sobrepasa en dos puntos del circuito, justo al final de la recta de meta, en la llegada de la peligrosísima y lenta curva del embudo, y al final de toda la parte de abajo del circuito, la parte más rápida, una zona de la pista de Alcañiz que se hace en quinta velocidad durante aproximadamente 6-7 segundos. Llegan al final de esa parte baja del circuito a 200 kilómetros por hora y deben reducir hasta segunda para trazar el puente que lleva a la curva de la barbería y a la famosa subida del corcho. Ya les iremos explicando en qué punto se encuentra en cada momento cada piloto. De momento, Luis Pérez Sala es ahora el mejor tiempo con el Nissan Skyline número 23. Pérez Sala acaba de marcar 1.51.454, que es un crono realmente muy a tener en cuenta. Magnífico tiempo el de Luis Pérez Sala, que pretende en este circuito de Alcañiz
mantener el liderazgo en el Campeonato de España y ganar su primera carrera en el circuito de Guadalupe. Aquí vemos el calibre número 18 de Josep Parqué, que tiene un décimo, un séptimo, un quinto y un sexto puesto en el scratch de las carreras del Campeonato de Turismo. Es segundo en la División 2 y está haciendo aquí en este circuito precisamente una de sus mejores actuaciones del año, por lo menos hasta el momento que llevamos de entrenamientos. Decías, Lorenzo, que no el tiempo de Luis Perisala y anteriormente de Albacete ya habían superado el mejor tiempo de Josep Pasas del año pasado, pero no cabe la menor duda que el piloto que más rápido ha girado en el circuito de 3.960 metros, el circuito de Guadalupe de Arcañiz, es Juan Fernández, el gran piloto catalán, a quien seguramente estará viendo en este momento las imágenes que les ofrecen las 15 cámaras de Televisión Española, y a quien le mandamos un fuerte abrazo. Juan Fernández, en 1984, en una carrera que tuvimos el gusto de retransmitir, logró con su barqueta Lola BMW un tiempo de 1:33.670, a un promedio de 149 kilómetros, 888 metros a la hora. Fernández todavía es el hombre más rápido que ha girado en este circuito. Debe ser terrorífico, Pepe, rodar en el trazado de Arcañiz a una velocidad media de casi 150 kilómetros por hora, de media. Observen ustedes las imágenes. Ahora Antonio Albacete con el BMW de color violeta inconfundible del central hispano. Albacete se mantiene segundo con un tiempo de 1:51. Entrando en boxes, el que tenemos en imagen ahora es Rafa Barrios con el otro BMW M3 de Santa Lucía, el equipo privado, uno de los equipos privados más prestigiosos sin duda después del equipo de Teo Martín, los dos BMW de Juan Ignacio Curubillacieros y Luis López de la Cámara, campeón de España 1992, en el caso de Curubillacieros. En cualquier caso, el equipo de Teo Martín, la escuadra privada más importante de este campeonato, está situada en una posición delicada para renovar el campeonato, pero como decíamos, ahí tenemos a Rafa Barrios, uno de los pilotos más espectaculares, más agresivos de este certamen del Nacional de Turismos. Como observarán ustedes, no luce el sol, de hecho ha estado lloviendo a lo largo de la madrugada, una circunstancia temible en este trazado de Arcañiz, puesto que ya es bastante difícil rodar con estos coches de casi 300 caballos en estas estrechas calles de la población de Arcañiz, como para que encima haya que hacerlo sobre mojado. Al margen de la posibilidad de lluvia, Lorenzo, hay dos zonas del circuito donde hay bastante gravilla que han estado tratando de limpiar los oficiales de la carrera durante los intermedios que ha habido entre pruebas de entrenamiento de esta mañana de las distintas categorías que corren aquí en Arcañiz. Y al decir de Luis Pérez Sala, estaba realmente peligroso conducir en gravilla. Al llegar en una frenada, pues efectivamente el coche se mueve mucho y hay constante peligro y bastante inseguridad, por supuesto. Ahí veíamos precisamente un punto delicado, se trata del embudo en el que ahora se encuentra el Alfa Romeo. Los coches se apoyan muchas veces en los guardarraíles porque en ocasiones no hay más remedio que abrir la trayectoria, y eso supone directamente apoyarse en los guardarraíles. Una circunstancia delicada, la de este trazado de Arcañiz, como decimos, la única pista urbana que todavía queda en España y en la que se compite en competiciones a nivel nacional. Adrián Campos en imagen en este momento con el Alfa Romeo. Adrián tiene 1:53, 754 milésimas y está clasificado en este momento en la séptima posición. Adrián Campos, el piloto de Fórmula 1, que dejó, después de dejar la categoría máxima del automovilismo deportivo, estuvo un par de años inactivo, ha estado en este campeonato de España de turismos en 1993, haciendo algunas actuaciones meritorias, pero no acordes con lo que se puede esperar de él como piloto. Aquí, sin embargo, un séptimo mejor tiempo, una posición en la cuarta línea de la parrilla de salida, le da opciones para luchar por los puntos, por los mejores puntos que se darán mañana en la carrera, que se disputará a 16 vueltas sobre este circuito y que transmitirá Televisión Española.
Estamos ya viendo el Ford Escort Cosworth de Jesús Pareja, otro de los candidatos a plazas de honor en este Nacional de Turismos, a pesar de que, como indicaba Pepe Díez al inicio de la transmisión, los Ford salen aquí en Alcañiz con serios hándicaps por el peso acumulado, por resultados obtenidos en carreras anteriores y también por la nueva reglamentación que la Federación Española de Automovilismo ha decidido aplicar a partir de la segunda parte del campeonato, que se inicia aquí en Alcañiz y que supone un peso extra de 60 kilos para los dos Escort Cosworth, que habían demostrado hasta ahora unas prestaciones quizá demasiado mejores que la del resto de competidores. Y este es un certamen en el que todo el objetivo está centrado en conseguir la igualdad mecánica y la igualdad competitiva para mejorar el espectáculo. Incluso Jesús, que ganó la carrera del Jarama, ya tiene dos carreras en puntos negros, no ha podido puntuar debido a una descalificación que se le hizo por superar a un competidor con bandera amarilla, que está en este momento apelada por el equipo Ford, y también está apelado el resultado de Jarama. Si Jesús hubiera logrado los puntos que logró en pista y pudiera ser contabilizados, estaría en una mejor posición en el campeonato. No cabe la menor duda que el equipo Ford con los Cosworth, con los Escort Cosworth, está en este momento en condiciones, aquí en el circuito de Alcañiz, de volver a repetir actuaciones anteriores. Otro de los puntos importantísimos de este trazado de Alcañiz es el rendimiento de los neumáticos. Esta es una pista urbana y por lo tanto su asfalto no es de la calidad habitual en los trazados permanentes. Estamos viendo, siguiendo la vuelta de Jesús Pareja, por delante siempre Luis Pérez Sala con ese 1'51'454. En 51 también están Albacete, Goiburu y Carlos Palau. Ya Josep Arqué con el Opel Calibra de la División 2 está en 52, en lo que es un tiempo brillantísimo para el piloto catalán y el Opel que compite en la División 2, ya saben ustedes, en esa categoría en la que los coches están menos evolucionados y la cilindrada no sobrepasa los 2.000 centímetros cúbicos. Decíamos que otro de los puntos de interés, Pepe, es el rendimiento de los neumáticos. Cuesta mucho que los neumáticos adquieran la temperatura necesaria, que está entre los 80 y 100 grados centígrados, para que los neumáticos rindan y el coche consiga la adherencia necesaria. Aquí en Alcañiz, por la poca adherencia del asfalto, por lo sucio que está, por la calidad, el tipo mismo del asfalto de las calles de Alcañiz, cuesta mucho, unas cuantas vueltas de hecho, que los neumáticos adquieran temperatura, y por lo tanto ese va a ser uno de los puntos de interés de los entrenamientos. De hecho lo está siendo, y sobre todo de la carrera de mañana. Una de las cámaras de Televisión Española está siguiendo en este momento la andadura de Jesús Pareja por el circuito de Guadalope. Pareja en este momento está clasificado séptimo con 1'53'465. Los entrenamientos libres de esta mañana, Pareja hizo el duodécimo tiempo, 2'03'659. Tuvo un problema mecánico que le impidió mejorar ese guarismo, pero en cualquier caso la reparación mecánica que tuvo que sufrir su Escort Cosworth no le ha impedido estar en buenas condiciones para la clasificación de esta tarde. Pérez Sala, Albacete, Goiburu, Palau, Arqué, Basas, Pareja, Luis López de la Cámara, Adrián Campos, Villamil, Rafa Barrios, Balba, González Camino, la única mujer que compite en un campeonato de España, Juan José Cabello, el piloto de Aragón, y Manolo Ayuso, el piloto madrileño con un Clio, cierra la clasificación hasta el momento de los 15 participantes que están en el circuito de Guadalope. Estamos viendo a Luis López de la Cámara con ese BMW M3 número 20 de la escudería de Teo Martín. Como decíamos, el equipo privado más brillante de este certamen nacional, campeón de España en manos de Curu Villacieros. Villacieros de momento en la séptima posición provisional de la parrilla de salida. Recordemos que son 45 los minutos de que consta este entrenamiento clasificatorio para la séptima prueba de las 11 de que consta el Nacional de Turismos. Luis Pérez Sala ostenta la pole position provisional, ha dado 6 vueltas al circuito de Alcañiz. Albacete ahora sí es segundo,
con 1'51'638. Hay poco menos de dos décimas entre el Nissan Skyline de Pérez Sala y el BMW M3 de Antonio Albacete. Carlos Palau con el Ford es tercero a pesar de ese sobrepeso que sufre el Ford Escort de Carlos Palau, que ahora mismo estamos viendo en imagen. Ahora los pilotos montarán neumáticos nuevos e intentarán atacar a ese crono que ostenta de momento Luis Pérez Sala. Ahí tenemos a Carlos Palau. Un noveno, un segundo, dos segundos, un quinto y un primero. Ahora ha sido Iñaki Goiburu, atención, porque mientras veíamos a Carlos Palau, Iñaki Goiburu con el BMW de Santa Lucía acaba de conseguir batir el crono de Luis Pérez Sala, un tiempo de 1'51'451 milésimas, exactamente tres milésimas más rápido que Luis Pérez Sala, que es siempre segundo, tercero Antonio Albacete y cuarto Carlos Palau. Atención, porque Carlos Palau acaba de pasar por línea de meta, el hombre que tenemos en imagen con los faros encendidos, que indica que estaba intentando vuelta rápida, y acaba de batir a su vez el tiempo de Goiburu. Palau siempre en el 1'51, pero ahora ya en 187 milésimas, es decir, tres décimas más rápido que Iñaki Goiburu con el BMW de Santa Lucía y con Luis Pérez Sala con el Nissan Skyline de Repsol. Palau, Goiburu, Pérez Sala, Albacete, Arqué, Basas, Villacieros, Jesús Pareja, Luis Villamil y Luis López de la Cámara, las cinco primeras líneas de la parrilla de salida para mañana. Si analizamos un poco cómo está en este momento el Campeonato de España de Turismo, veremos que Luis Pérez Sala, después de seis carreras disputadas, encabeza la clasificación con 83 puntos. Segundo es Antonio Albacete con 69, tercero Palau precisamente con 60 puntos, cuarto es Pep Basas con 40 puntos, quinto Villacieros, el ex campeón de la categoría, con 38 puntos, los mismos que en el tercer, Rafa Barrios tiene 32, Luis López de la Cámara 26 y Jesús Pareja 24 puntos. Se han disputado ya seis carreras, son 11 las que componen este Campeonato de España de Turismo, pero hay que recordar que puntúan 8 de las 11 carreras. De manera tal de que Luis Pérez Sala, que ya ha puntuado en las 6 carreras, a partir de ahora va a tener que restar resultados a su clasificación, por lo cual el piloto que ven ustedes en imagen en este momento tiene serias opciones a ser campeón de España en este Campeonato 93, pero no debe descuidar las posibilidades que también tienen Albacete, Palau y Basas en las cinco carreras que restan. Ahí vemos sobreimpresionado a las clasificaciones que ha obtenido hasta ahora Luis Pérez Sala, que se encuentra en uno de los puntos más lentos del circuito, la chicane nueva después del puente de boxes. Ahora inicia tercera, cuarta y ahora pondrá la quinta, la parte más rápida de este trazado de Alcañiz. Este punto al que ahora llega Luis Pérez Sala se alcanza los 202 kilómetros por hora. Este es el punto. Pérez Sala ahora reducirá de quinta a tercera. Esta es una frenada peligrosísima, esta que ahora lleva al puente que a su vez nos dirige a la curva de la Barbería. Aquí reduce hasta segunda, 60 kilómetros por hora, de 202 a 60. Vuelve a poner tercera, curva de la Barbería, y ahora se inicia la famosísima subida del corcho. Tercera, cuarta, cuarta o quinta, depende del coche. Se alcanzan los 180 kilómetros por hora en el punto donde casi se encuentra Luis. Este es el punto donde Luis ahora está, a unos 180-175 kilómetros por hora. Cuarta, ahora reduce a tercera, esta curva la acaba de trazar en tercera, vuelve a poner la cuarta y se dirige a uno de los puntos. Ahí tenemos la repetición. Decíamos que Luis Pérez Sala estaba a punto de entrar en uno de los puntos más lentos, otra de las nuevas chicanes en la curva del Hospital, y ahora se dirige, está de hecho en la recta de meta, la está pasando por delante de donde nos encontramos. Luis, como vemos con las luces encendidas, está intentando vuelta rápida. 200 kilómetros por hora, frenando en el embudo de 200 a 37-40, con que se traza esa curva de segundo del embudo. Vamos a ver si Luis es capaz de batir su propio crono. De momento 1'51'454 para el piloto barcelonés, que inicia de nuevo la parte más rápida de este trazado de Alcañiz. De momento Carlos Palau es pole position provisional, 1'51'187 milésimas.
Iñaki Goiburu está segundo, 1'51'451, y Luis Pérez Sala, que ahora tenemos en imagen, 1'51'454, si es que no es capaz de mejorar ese crono en la vuelta en la que se encuentra. Vamos a estar atentos pues a los últimos metros de Luis Pérez Sala, que es a quien tenemos en imagen. Luis, que inicia ahora la subida del corcho, ahí lo tenemos. Tercera, cuarta o quinta, 175, 180 kilómetros por hora, rodeado de guardarraíles, vuelve a reducir a tercera. Cuarta otra vez, Luis llega ahora a la curva del hospital, donde hay una de las chicanes, uno de los puntos más lentos del circuito, ahí le tenemos. Tercera, cuarta, entrando en la recta de meta. Ahí tenemos a Luis Pérez Sala entrando en meta. Cuarta, quinta, 180, 190, 200 kilómetros por hora. Vamos a ver si Pérez Sala puede mejorar su tiempo. No lo ha conseguido. Sí, de hecho, Pérez Sala acaba de rodar en 50. Tremendo el crono del piloto del Nissan Skyline, que acaba de colocarse de nuevo en la pole position provisional, con un tiempo de 1'50, 321 milésimas, casi un segundo más lento que Carlos Palma. Muy buena actuación también de Adrián Campos, que está quinto en la clasificación, con 1'51'790, prácticamente un segundo y cuatro décimas más lento que Luis Pérez Sala, pero no cabe la menor duda que Adrián está haciendo hasta el momento lo mejor en el campeonato de 1993. Adrián está muy rápido con su Alfa Romeo en el circuito de Guadalupe, y no cabe la menor duda que ese quinto puesto lo va a llevar a la tercera línea de la parrilla de salida mañana, y se pueden esperar magníficas cosas de este piloto. Juan Ignacio Villacieros en imagen en este momento. Villacieros está un décimo. Evidentemente la mecánica de Teo Martín en este campeonato 1993 no está respondiendo de la misma manera que lo hizo en el campeonato 92. Villacieros no está en la mayoría de las carreras de este campeonato luchando por las primeras posiciones, y es lástima porque el veterano y gran piloto madrileño podría ser una opción más para luchar por el título. De momento pues Luis Pérez Sala en la pole position provisional, por detrás del Carlos Palau, que está situado, como decíamos, a unas 8 décimas del crono del piloto barcelonés. Ahora, atención, porque Josep Marqué acaba de marcar 1'49'920. Increíble el crono del Opel Calibra de División 2 de Josep Marqué. Absolutamente impresionante el tiempo que acaba de marcar el piloto catalán, que ha rebasado a todos sus rivales. De hecho, no lo son, puesto que Arqué compite en la División 2. Y los hombres a los que acabo de dejar atrás en la parrilla provisional son hombres que compiten en la División 1 con coches mucho más evolucionados que el Opel Calibra de Arqué. Así pues, Josep Arqué, 1'49'920. Segundo, Luis Pérez Sala, 1'50'321 milésimas. Antonio Albacete es tercero, 1'50'733. Carlos Palau es cuarto, 1'51'187. Atención, porque Albacete a su vez ha conseguido meterse en el segundo 50. Palau cuarto, quinto es Iñaki Goiburu, 1'51'451. Sexto, Pep Basas con 1'51'611. Y séptimo, Adrián Campos, 1'51'790. Por detrás, Luis Villamil ya en el 52. Kuru Villacieros, Jesús Pareja con el otro Escort Cosworth, Rafa Barrios, Luis López de la Cámara, Balba González Camino, que está rodando más lenta de lo que ella era de esperar. Estaba probando neumáticos nuevos, unas gomas experimentales de Pirelli, elaboradas específicamente para este trazado de Alcañiz, que Balba ha decidido montar, y quizá no le estén dando, esta es precisamente Balba González Camino, quizá no estén dando el rendimiento que ella esperaba. Ahora está entrando en boxes, porque Balba está rodando en 1'58, unos tiempos alejados de lo que de ella esperábamos. Por detrás, cerrando la clasificación, Juan José Cabello y Manolo Ayuso. Es sensacional el tiempo que ha logrado José Arqué, 1'49'920. Nadie podía esperar de este coche y de este piloto, con la corta experiencia que tiene en circuitos, en este tan difícil
Guadalupe que lograra un tiempo sensacional como el que ha logrado. Es en este momento la pole position para la carrera de mañana, y esta superación constante de tiempos en las primeras posiciones se puede deber fundamentalmente a que los pilotos han llegado a un acuerdo antes de los entrenamientos para no estorbarse, para dejar poder hacer cada uno su tiempo sin estorbarse en el desarrollo de todo el circuito, y esto ha posibilitado que todos y cada uno de ellos esté logrando mejores tiempos de los que a priori podía resultar posible. En cualquier caso, es de destacar de una manera fundamental el tiempo de Arqué, que con el Calibra está en este momento en la pole position para la carrera de mañana. Quizá, Pepe, para explicar este brillantísimo resultado provisional de Josep Arqué, haya que comentar que este trazado de Alcañiz es quizá más favorecedor a los pilotos que habitualmente disputan el Campeonato de España de Rallys o los trofeos de montaña, como es el caso de Arqué, que es un piloto que viene de los rallies, y también el caso de Iñaki Goiburu, a quien ahora veíamos en la subida del coche pegando esa tan bonita derrapada. Goiburu es campeón de Europa de turismos de montaña, eso sin duda favorece las prestaciones del piloto de BMW en este trazado tan particular, donde quizá no es tan importante el ir fino, capaz de recortar centímetros en cada una de las curvas, en una conducción más brusca, más propia de los rallies y de la montaña que de los circuitos permanentes. Eso quizá explicaría el rendimiento de Josep Arqué y también el de Iñaki Goiburu, a quien ahora vemos en esa imagen repetida entrando en la subida del corcho. Hasta el momento, primera línea de la parrilla de salida para mañana: Josep Arqué y Luis Pérez Sala; segunda línea, Antonio Albacete y Carlos Palau; tercera línea, Ignacio Goiburu y Josep Basas; cuarta línea, Adrián Campos y Luis Villamil, los dos Alfa Romeo; y en la quinta línea, Juan Ignacio Villacieros y Jesús Pareja, que está décimo ahora mismo en la clasificación con 1:52.972, prácticamente a 3 segundos del tiempo de Josep Arqué. Esa derrapada de Antonio Albacete en uno de los puntos del circuito, como decíamos, Albacete que acababa de salir con los neumáticos nuevos, tardan mucho los neumáticos en coger temperatura, y esa es una de las consecuencias habituales en esta pista de Alcañiz, muy deslizante, con un asfalto urbano de poca calidad y que provoca derrapadas tan espectaculares como la que acabamos de ver del BMW del Central Hispano. Ahora estamos viendo a Curu Villacieros, campeón de España en título, con el BMW M3, con el dorsal número 1 y los faros encendidos. Eso indica que Villacieros va a intentar vuelta rápida. De momento Curu se encuentra en la novena posición con un tiempo de 52.800 milésimas, casi a 3 segundos, como decía Pepe Diez, de la pole provisional de Josep Arqué y el Opel Calibra. Poco tiempo le va a quedar a Juan Ignacio Villacieros para superar su tiempo. Faltan en este momento 5 minutos para que termine los entrenamientos oficiales de la 27 edición del Gran Premio de Alcañiz. En esta ocasión, séptima prueba puntuable para el Campeonato de España de Turismos. Y Arqué, Pérez Sala, Albacete, Palau, las 4 primeras posiciones. Aquí ven a Villacieros, es un piloto muy fino, un piloto que ha tenido una andadura profesional que se inició en las fórmulas de monoplazas, en las fórmulas 1430 y 1800 de SEAT, hace ya prácticamente en este Campeonato de España de Turismo. De los últimos metros de los 3.960 de este trazado de Alcañiz, Josep Arqué siempre en pole position provisional. Sorprendente, increíble el tiempo del catalán de Opel. De momento 1:49.920, el único hombre que ha conseguido bajar del minuto 50 segundos, por detrás Luis Pérez Sala y Antonio Albacete. Una parrilla de salida muy interesante para la carrera de mañana. Vamos a ver, porque Villacieros podría haber conseguido mejorar su crono, pero no lo ha hecho. Sigue en novena posición.
el piloto madrileño campeón de España en título. Qué interesantes entrenamientos hemos visto, Pepe, aquí en Alcañiz, quizá uno de los más interesantes de toda la temporada. No en vano este trazado urbano que recuerda al circuito de Mónaco, se le llama de hecho el Mónaco español, recuerda también al barcelonés Montjuïc, en el que ya no se disputan carreras. Es un trazado tremendamente atractivo, quizá por el riesgo que supone ver a estos coches o participar con estos coches en esta pista, quizá porque es siempre muy bonito ver los coches de carreras entre las casas con el resonar de los escapes. Se crea una atmósfera muy peculiar, muy particular aquí en Alcañiz. Es una carrera que además se viene disputando desde el año 65. Tan solo ha habido 2 años en que este premio Ciudad de Alcañiz en el circuito de Guadalupe no se disputó, que fue en los años 80 y 81 por decisiones federativas. En el 85 debió suspenderse por un accidente mortal en el que murieron 2 espectadores. Y en fin, es uno de los clásicos del automovilismo español, y con un ambiente y una leyenda tras esta pista de Alcañiz que hacen muy especial una carrera como esta. Estamos ahora viendo el Opel Calibra de Balba González Camino y a Luis Villamil con el Alfa 155. Vamos a ver si Villamil consigue mejorar la séptima posición. Interesante la séptima y octava de momento de los dos Alfa, cuando quedan menos de 2 minutos para concluir los entrenamientos. Eso quiere decir que Villamil está en su último intento. Ya quedan pocos coches en pista. Sería difícil ahora, Pepe, me parece a mí, que alguien pudiera batir el tiempo de Josep Arqué, que se alzará, si nada ocurre, con una pole position, la primera de la temporada para Opel, y también en su currículum particular. No olvidemos que Arqué viene de los rallies, se alzará con esa pole position aquí en Alcañiz, como decimos, la carrera más prestigiosa del Nacional de Turismo. Ya está prácticamente el director de la carrera con la bandera cuadros, que está a punto de que finalicen los entrenamientos. Y a propósito de lo que decías de la comparación entre Alcañiz y Mónaco, yo recuerdo hace 15 años que le preguntaron a Jody Scheckter que por qué los pilotos corrían en Mónaco, teniendo en cuenta de que había una cantidad de problemas de seguridad que también han sido puestos de manifiesto en este circuito en los últimos años. La respuesta del piloto sudafricano fue sencillamente: corro en Mónaco porque Mónaco es Mónaco. Con eso quería decirlo todo, y aquí también se puede decir lo mismo. Alcañiz es Alcañiz, es irrepetible, es la carrera más interesante y con más ambiente del campeonato, y aunque nunca se podrán hacer aquí carreras puntuables, caso de que eventualmente en los próximos años haya un campeonato mundial o europeo de hasta 2 litros, cosa que está de alguna manera en este momento hablándose en la FISA, difícilmente van a aprobar este circuito para una carrera puntuable para un campeonato de Europa. Pero quiera Dios que tengamos Alcañiz por muchos años disputando el campeonato de España de la especialidad. Ya prácticamente concluidos los entrenamientos oficiales de esta carrera de Alcañiz, Josep Arqué con el Opel Calibra de la División 2. Una gran sorpresa, pole position provisional, 1.49.920 por detrás del Luis Pérez Sala, 1.50.321 milésimas. Tercer tiempo en la parrilla de salida de la carrera de mañana, Antonio Albacete con el BMW del Central Hispano, 1.50.733. Carlos Palau con el Escort Cosworth, muy cargado de peso, es cuarto, 1.51.187. Por detrás, Iñaki Goiburu, Pep Basas, Luis Villamil, Adrián Campos, Jesús Pareja, Juan Ignacio Villacieros, Rafa Barrios, Luis López de la Cámara, Balba González Camino, y cerrando, Juan José Cabello y Manolo Ayuso. Nada más, señoras y señores, muchas gracias por la atención que nos han dispensado y muy buenas tardes para todos. Uno, Luis.